Para el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Catatumbo, la provincia de Ocaña y el sur del Cesar, este tipo de acompañamientos es fundamental, ya que algunas asociaciones cometen errores por desconocimiento de algunos temas. Lo que estamos haciendo es un plan de trabajo para el fortalecimiento de las organizaciones de productores que hay en la región. En la región hay casi, o hay, 103 organizaciones de productores, pero muchas de ellas, por lo menos 50, requieren acompañamiento en la parte administrativa, en la parte contable. De hecho, hay muchas inclusive que por desconocimiento no han presentado informes y ya han sido sancionadas por la DIAN. La Cámara de Comercio y la DIAN también se vincularon con esta jornada de asesoría. También la Cámara de Comercio ha hecho presencia explicando cuál es el procedimiento cuando se hace un cambio de junta directiva, cuando hay que hacer un cambio en el tema de personería jurídica. Y también vamos a contar con la presencia con la persona encargada de punto de enlace de la DIAN, que le agradecemos mucho. También les va a explicar cómo se debe presentar la información a la DIAN. Con esta actividad se diseñó el plan de trabajo para la vigencia 2013 de las diferentes asociaciones.